Y volvemos al ámbito local. Por cierto, en febrero, Telemundo Atlanta dio a conocer la historia de Gerardo, un joven que padece una condición grave en sus intestinos. Gracias a nuestros televidentes, Gerardo ha recibido ayuda financiera para su tratamiento. Pero como nos explica María Duarte, Gerardo ahora enfrenta una lucha cuesta arriba. Así es, ahora Gerardo y su familia enfrentan la parte más difícil y desesperante. Esperar un donante que sea compatible con Gerardo y actualmente él es uno de 245 personas en la lista de espera para un intestino. Gerardo, de 18 años, ha permanecido en el hospital por casi un año, pero su pesadilla comenzó cuando tenía solo 15. Ah, duró un año con el vómito, entonces este, los doctores decían que era un virus, pero um, así duró un año enfermo, fue a México, de repente se puso mal, tuvieron que operarlo de emergencia y... Gerardo padece obstrucción intestinal y corre el peligro mortal de que sus intestinos se le puedan reventar. Después de siete operaciones, Gerardo y su madre viajaron a Pittsburgh, Pennsylvania, el pasado febrero, para ver si él calificaría para el último intento de salvarle la vida. Para requerir de un trasplante intestinal tiene que haber pérdida de la mayoría del intestino delgado que ya no puede absorber suficientes nutrientes. Ahora la familia mira hacia los obstáculos más grandes, esperar un donante compatible y cuando llegue el día dar inicio a su recuperación. Um, en well, Pittsburgh, Pittsburgh, donde él recibirá su trasplante, el índice de supervivencia después de un año es del 100% y después de tres años el índice es del 71% que va a durar tres semanas en el hospital y que después de ahí va a dado de alta, pero que vamos a estar en un lugar allí cerca para estarlo chequeando. Elidia añadió que el padre de Gerardo dejaría de trabajar para estar con él en Pittsburgh esos cuatro meses. Ella tendrá que quedarse a cuidar de sus otros tres hijos en Rome, Georgia. Si usted gusta ayudar a la familia Granados, puede comunicarse a ayuda.telemundoatlanta.com. Soy María Duarte, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta. Sintoniza Telemundo Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por ATT Ubers.